de The Gest TV, muy muy buen día. Oigan, de verdad, muchas gracias por estarnos acompañando como todos los días, como todas las tardes y como todas las noches. Recuerda que The Gest TV ya transmite las 24 horas del día, los 365 días del año. Yo soy Ricardo Martínez y les doy la más cordial bienvenida a este espacio que se llama The Gest Títeres con Arturo Ortiz. Oigan, ¿qué creen? Que hoy va a ser un The Gest Títeres distinto. De hecho, en todas las temporadas que ha tenido este programa, va a ser la primera vez que vamos a tener a Arturo Ortiz. A ver si ya nos pueden abrir la toma, por favor. Arturo Ortiz, gracias. I am. Excelente, Arturo. Oye, qué gusto de verdad estar por acá nuevamente contigo. Anduve ausente, ya sabes que las actividades que hay en esta dirección general son muy importantes y bueno, también me siento muy importante de que me tomen en cuenta para poder llevar a cabo algunas actividades y es por eso que no había podido andar en este programa de Gest Títeres. Pero de verdad, muchas gracias Arturo por llevar la batuta como siempre. No, gracias a ti que nos han tenido esta confianza y sobre todo, pues agradecerte también y ¿qué puedo decirte? Que estamos orgullosos de ti, Richie, de veras. No, hombre, muchas gracias. Ya sabes, estamos poniendo muy en alto esta Dirección General de Educación Secundaria Técnica dentro de lo que a nosotros nos corresponde. Y bueno, Arturo, platícanos, ¿qué se supone que íbamos a tener hoy en este programa? Hoy íbamos a tener la presencia del mago Taxímetros, pero pues lamentablemente tuvo algún incidente que fue lo que ocasionó o originó que no pudiese asistir. Pero de todos modos aquí estamos, ¿verdad? Y de cualquier manera le enviamos un cordial un saludo deseando que se mejore su problema. Así es. Y esperemos que nos pueda acompañar en una próxima emisión para que puedan disfrutar nuestros compañeros y maestros de su trabajo. Así es, entonces más adelante vamos a reagendar a este invitado especial que vamos a tener este día aquí en The Gest Títeres. Pero bueno, fíjense que todos ustedes que nos hacen el gran favor de ver siempre esta transmisión de The Gest Títeres, que son gente que es cautiva de este programa, y de verdad muchas, muchas gracias, que no nada más en México ven The Gest Títeres, en Perú, Venezuela, en España. Sobre todo en España. En España, hombre, Jolines. Jolines, macho. Les enviamos un cordial saludo. Ustedes siempre ven que Arturo está conduciendo los programas, un servidor, pero creo que va a ser muy importante para todos nosotros saber, conocer y sobre todo indagar y meternos en la historia de Arturo Ortiz Olvera. Vamos a conocer quién es Arturo. Bueno, Arturo Ortiz Olvera. ¿De dónde eres originario? Vamos a remontarnos desde que estabas en la cuna. Híjole. Bueno, yo soy originario de aquí, de la Ciudad de México. Sí, Ciudad de México, ¿verdad? Sí, CDMX. Bueno, porque en mis tiempos era DF, Distrito Federal, ahora es CDMX, Ciudad de México. Soy originario de aquí, de la Ciudad de México. De aquí, del mero. ¿Tus padres eran también de la ciudad? No, ¿qué crees? Mi madre. Mira, te comento, a mis padres de chicos, mi abuelo fue, ¿cómo se puede decir? Un abuelo itinerante, trabajaba aquí, trabajaba allá, mi abuelo paterno. Entonces, mi padre nace en Piedras Negras, Coahuila, ¿sí? Un 20 de mayo de 1936. Y mi madre es originaria de Guadalajara. Pero se la traen también aquí. O sea, muy, que de norte muy, a sur y tú en el centro. Muy chamacos, sí. Y pues se conocen mis padres. Mi madre trabajaba como administrativa en lo que es ahora cultura. Antes era acción social y cultural. Mi madre trabajaba ahí. Mi padre ya trabajaba en el teatro. Y ahí es donde se conocen ellos. Y bueno, se matrimonio. Y de ahí surge esta preciosura. Ok, de ahí naces tú. Bueno, entonces, tus padres se dedicaban, tu mamá, o en este caso que comentas que era administrativa de oficina de gobierno, ¿ella tenía el gusto, o tu papá tenía el gusto, o tus abuelos tenían el gusto por los títeres? No, ¿qué crees? Desconocía, por parte de ambas familias, se desconocía la cuestión artística. Te comento que por lo que yo tengo antecedentes de la familia. Mi padre me comentaba que pues mi abuelo era impresor
y bueno, pues en sus momentos de bohemia le daba por cantar, ¿no? Pero de ahí en fuera no, nadie tenía vínculo en cuestión del arte o de la cuestión de la cultura. ¿Recuerdas qué edad tenías cuando tuviste el primer contacto con un títere? ¿O un bocón o guiñol? Bueno, a mí me comenzaron a llevar pues desde la edad de 2 años al estudio de televisión donde presentaban el programa de la familia Pripitín, un programa que duró cerca de 12, 13 años al aire. ¿Eran los estudios Azul y Oro? ¿O en dónde era? No, se presentaba exactamente ahí en Valderas, en lo que era Televicentro. Antes de que se cayeran. Antes de que se cayeran las. ¿Y Chapultepec 18? Lo dice aquí En Chapultepec 18, nos estaba por acá diciendo nuestro productor. Oye, Arturo, entonces, ¿cómo es que te gusta o cómo es que te empieza a traer este mundo del titiritero? Bueno, te comento que mi papá trabajó esto desde la edad de los 15 años, empezó mi papá a trabajarlo. Y el hecho ya de empezar a tener uso de razón y que era constante el que me llevaran a mí a las funciones, a los eventos que tenían, me empieza a atraer. Y cuando, no sé, a mí me nace el hecho de querer dedicarme a esto, es cuando van a trabajar a un teatro o a un auditorio en forma y empieza a ver que empiezan a prender ya las luces de colores, ¿no? Y empiezan a darle forma y a ubicar, y quiero esta luz aquí, y quiero que te pongas acá y acá, y a ver que la gente empiece a entrar. Y cambia mucho, mucho la perspectiva de una función viéndola en un estudio de televisión, a una función viéndola en un espacio público, a una función viéndola en un auditorio o en un foro. Que te cambia mucho, mucho la perspectiva. ¿Qué eran? ¿Teatros de pueblo, carpas? Anteriormente se presentaban mucho en no tanto en carpas, ellos no trabajaban en carpas, prácticamente trabajaban en la calle. Iban a zonas rurales, donde la gente realmente era su posición muy precaria, muy muy pobre, y en el Distrito Federal trabajaban mucho y llevaban mucho la cuestión de la alfabetización y el uso de la educación higiénica, sin contar que tenían cuentos populares, ¿no? ¿En qué año fue eso? Estamos hablando del... Bueno, ¿me estás hablando de cuándo empecé yo a ver eso? Uh-huh. En los 60s, 65, 66... que ya tenía ya uso de razón. Hubo lo que platicábamos fuera del aire, hubo una época fuerte, muy fuerte del títere, al menos en México. Sí, la época, se puede decir que fue la época de los años 30 a los 60, el auge del títere aquí en México. ¿Se les puede llamar compañía teatral? Sí. ¿O cómo se le puede llamar? ¿O sí, cuál es la palabra? ¿O cómo se les define realmente? Bueno, pues son compañías porque se manejaba repertorio, eran compañías de repertorio, porque variaban. ¿Sí? En el caso de, específicamente hablando de donde trabajaba mi padre, que era el teatro Don Ferruco y el teatro Esculapio o la familia Pripitín, era también teatro de repertorio porque tenían temas de educación higiénica, lo que son vacunas, la construcción de una letrina, el temas de la rabia, tabaquismo, alcoholismo, ¿sí? Y por parte de Acción Social presentaban lo que eran cuentos populares, ¿sí? Fábulas y leyendas, pastorelas. Entonces eran compañías de repertorio. ¿Tu papá cuántos años se dedicó a este arte? Pues mira, se dedicó cerca de 35 años ininterrumpidos. ¿Su compañía dices que se llamaba Pripitín? No, se llamaba Don Ferruco, no era prácticamente su compañía. Él trabajaba ahí como animador, como ayudante de guiñol, que les llamaban antes, ayudantes de guiñol. Uh-huh. Y de hecho fue director de la compañía Don Ferruco del periodo 75 a 80. En aquellos años, Arturo, 60, 70, tal vez 80, la compañía de tu papá tuvo renombre, fue una compañía de renombre. Sí, fue una compañía de renombre, fue muy,
muy conocida y estaba en igualdad de circunstancias, al igual que la compañía de Bellas Artes, la compañía de Teatro Unión Bellas Artes. ¿En dónde termina la trayectoria de tu papá y de la compañía en la que él pertenecía y después como director? ¿Cómo es que termina esa trayectoria? Termina a causa de que enferma debido a un cáncer que se le detecta, un tumor cerebral. Entonces, merma su salud y pues tiende a jubilarse. Al jubilarse él, quedan dos elementos, que son el señor Roberto Hernández Laguna y el señor Miguel Escudero. Pero pues ya no era lo mismo porque pues, vamos, no es lo mismo presentarte un programa con seis animadores a presentártelo con dos animadores. Uh-huh. Ya baja un poquito la calidad de tu producto, de tu programa, y sobre todo que pues te quedas maniatado a representar lo que está dentro de tus posibilidades con dos animadores. El legado que deja tu padre, ¿lo continuaste continuando su deceso? Sí, yo continúo trabajando el repertorio de él. De hecho, me doy a la tarea de investigar lo que es la compañía donde él laboró, de rescatar material donde él laboró, tanto documental como físico. Y les hemos dado mantenimiento que se requiere. Se le ha sacado copia a algunos personajes. Hay personajes que no se tocan porque por el mismo tiempo que tienen, pues ya el papel está muy, muy desgastado. Ya está muy, muy acabado el papel. Entonces, como dicen, polvo eres, polvo serás. Uh-huh. Se deshace. Entonces, no se tocan. Y el mismo material te lo dice. A mí me puedes tocar, a mí no. Entonces, muñecos que no se les puede dar mantenimiento, se trata de sacarle copia mediante el moldeado plastilina. ¿Qué muñecos heredaste de tu papá? Pues heredé los principales, prácticamente los personajes principales de la televisión, que fueron los de la familia Pripitín, a excepción de Don Ferruco. Sí, Don Ferruco era la imagen del charro mexicano tradicional. Y ese charro fue enviado a ser exprofeso, se puede decir. Sí. Por orden del presidente Ávila Camacho, cuando estaba la cuestión de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque México no tenía imagen. La imagen que tenían de nosotros mexicanos era el indito acostado en el nopal con el burrito. Y es ahí cuando el presidente Manuel Ávila Camacho se da a la tarea de solicitar que se haga una imagen mexicana. ¿Sí? En este caso, como era Teatro de Títeres, pues hizo un charrito. Pero en cuestión personalizada, nace Pedro Infante, nace Jorge Negrete, y es donde está el boom de todas las películas campiranas. Uh-huh. Precisamente para darle ese contexto de identidad nacional al país. Fíjate, voy a abrir un paréntesis dentro de la plática acerca de tu trayectoria. Aquí en este programa de Gestíteres nos has traído a gente muy importante del medio artístico. Fíjate, voy a mencionar a dos de los cuales tengo muy gratos recuerdos de esos programas. El primero, Gabriel Garzón. Ah, la voz oficial de Topollillo. La voz oficial de Topollillo, que tuvimos la presencia aquí en DGSTV. Y de Edmundo Miller. Edmundo Miller con Don Cárcamo y sus otros personajes. Sí, pero bueno, me quiero regresar con Gabriel Garzón. Gabriel Garzón platicaba acerca de la historia del títere en México, de los bocones en México. Y Edmundo Miller, a su vez, él platicaba de la historia de su padre, cómo fue la trayectoria que tuvo su papá, que inclusive su papá fue quien le puso el mote de Tintán a Germán Valdés. La pregunta es esta: tú participaste, trabajaste, compartiste teatro con gente reconocida o de renombre. Pues sí, yo tuve la fortuna de tratar con todos los decanos del Teatro Guiñol,
como lo fue el maestro Roberto Lago Salcedo, como fue el maestro José Díaz Núñez, como platícanos lo fue Villacueto. De los que vas mencionando, platícanos, ¿quiénes eran? ¿Qué hacían? ¿Qué muñecos tenían? Bueno, mira, te comento, de ellos, nacieron o se crearon o salieron del Teatro Nacional de Bellas Artes. Bellas Artes creó su teatro de títeres, ¿sí? Pero por órdenes exprofesas del presidente Lázaro Cárdenas, ¿sí? Entonces ellos crean el Teatro Rinrin, el Teatro del Nahual o Nahual, y se dan a la tarea de estar llevando, igual que Don Ferruco, sus obras a zonas rurales, más que nada a entidades donde no hay pues nada. Poco a poco fue muriendo el boom del títere en México, pero podemos decir que en los 80s, principios de los 90s, regresa de cierta forma con el formato de Plaza Sésamo. Bueno, no tanto muriendo, te comento, fue modificándose o adaptándose debido a las innovaciones tecnológicas. Como dices tú, en los 70s empieza a entrar aquí al mercado, aquí en México, Plaza Sésamo. De Plaza Sésamo nos meten en, como programa, Los Muppets. 11 minutos también. 31 minutos, perdón. Bueno, en el 31 canal minutos es más reciente. Ya es más reciente, 31 minutos. Sí, pero en cuestión de cronológicamente, como tú me lo comentabas, sí, primero fue así. Y va cambiando el teatro de títeres por las innovaciones que le van haciendo los artistas, porque de alguna manera algunos compañeros ya ven pues obsoleto el teatro tradicional. Y van modificándolo, van adquiriendo técnicas. La misma tecnología se va implementando al muñeco, ¿sí? Entonces sí son variantes, pero el teatro sí. ¿Qué presentas en tu show? Bueno, mira, yo mantengo la misma programación que trabajaba mi padre, ¿no? Que son los cuentos populares, temas de educación higiénica y dos pastorelas. Oye, fíjate que parte importantísima de presentar o de tener en la mano un bocón o un títere es la voz. ¿En qué momento te pones en personaje? ¿En qué momento tu voz cambia para poder llegar a los niños? Principalmente que es el público principal, ¿no? Pues bueno, creo que todos hemos hecho voces sin que nos vean, ¿no? De hecho, creo que, vamos, expreso mi pensar, que la mayoría lo hemos hecho basándonos en las caricaturas, en Benito Bodoque, en Cucho, y le buscamos desde chamacos, hemos visto, al menos en mi familia se dio eso, ¿no? ¿Qué tú no puedes hacer la voz de fulano? Ah, que sí, ¿a qué no? ¿Cuántos no imitan o quieren ser émulos de Pedro Infante? Entonces, todos nos hemos dado la tarea de hacer voces, de impostar nuestra voz para darle creación y vida a un personaje. Oye, ¿cuál es el personaje de todos los que tienes? ¿Cuál es el que más te gusta? No, pues yo amo a mi payaso, a mi Piripitache. Ese es un compañero que anda conmigo en todos lados. Y sí, yo lo sé, la verdad es que en ocasiones anteriores que lo traías siempre lo cuidabas mucho, lo muestras con mucho, déjame buscar la palabra correcta, con orgullo. Con orgullo y respeto. ¿Qué recuerdos te trae? ¿Qué sientes cuando estás trabajando con él, cuando lo tienes en tus manos? Bueno, son vivencias. Recuerdos muchos. Uno de ellos, mi papá. ¿Tratas de imitar a tu papá en sus movimientos? ¿Haces que tu papá viva a través de ese muñeco?
No, ¿qué crees? Creo que he tratado de darle la personalidad que se le daba al personaje, sí. Pero realmente igualar a mi padre, y creo que nadie puede igualar a nadie. Nadie. Pero sí, ese es el recuerdo, ¿no? El hecho de traer el muñeco es, para mí es un respeto, es tener muchas cosas. Y no le muevas ya. Bueno, nada más Perdón. porque tú me lo estás pidiendo. Ya ves que me gusta ahí rascarle y escarbarle. Muy bien, Arturo, ya estamos conociendo un poco de ti. La verdad es que es muy importante que te abras, es muy importante conocer al otro Arturo. Al Sí. Arturo que está adentro, ¿no? Yo le agradezco porque así como nuestra producción, con nuestros amigos que tenemos aquí, como algunos que nos están viendo, como tú, Richie, que me hacen favor de estar presentes en mi página de Facebook, pues ven la cuestión administrativa, ¿no? Qué subo, qué publico, qué hago y deshago. La gente que me conoce pues sabe que trabajo en títere, pero por lo general la mayoría cree que yo me dedico a estar en un escritorio buscando publicaciones, o sea, que me la estén mandando para estarlas posteando. No, también trabajo el teatro. No tan activo como antes, pero sí, lo sigo trabajando. ¿Tus hijos tienen el mismo gusto? Híjole, pues te comento. Los grandes les gusta verlo, porque les gusta, pero al que veo que le tiene cualidades o aptitudes para la cuestión artística y cultural, hasta el más chico. ¿Sí? A mi Daniel, mi Arturo también pone un poquito de su creatividad, pone un poquito de sus ideas, ¿verdad? Pero el que más está en cuestiones de idear, de fantasear, de vivirlo así en un mundo de. Es mi Daniel. Es mi Daniel, es el que le veo más cualidades, más aptitudes para la cuestión del teatro. Pues está a buen tiempo, ¿no? Todavía para empezar a Para aprender más. canalizarlo, nada más que me lo suelten Pues sí, y lo hacemos. esperemos que sí. Oye, Arturo, siempre damos contactos de los invitados que tenemos, números de teléfono, etc. Y creo que poca gente tiene modo de contactarte. ¿Hay algún número de teléfono, celular, correo electrónico, Facebook? ¿En dónde te podemos encontrar? Bueno, pues me pueden contactar en la página de Facebook, Arturo Ortiz Olvera. En correo es de buen humor, pero es así, de la palabra completa de guión bajo, buen guión bajo, humor, arroba hotmail. Y en el correo de Arturo Ortiz Olvera, todo corrido, arroba gmail.com. ¿Y algún número de teléfono? ¿Algún número de teléfono? Pues te diré porque apenas me lo estoy aprendiendo. Vamos a enviarlo, si me permiten. Claro que sí. Mientras les platico a la gente que nos está viendo que este programa es dos veces al mes a partir de las 12 del día. Aquí andamos Arturo Ortiz Olvera y Ricardo Martínez con invitados, con sorpresas. Muchas veces tenemos aquí un show, todo el espacio de este estudio en el sexto piso, aquí en la Dirección General, en el sexto piso, se llena de invitados y la verdad es que Eso sí, ¿eh? es un programa muy, muy bonito, no nada más para niños de secundaria, sino también para docentes y público en general. Quiero en lo que Arturo encuentra su número de Ya está, señor. A teléfono. ver, Ah, ya préstame. está. Bueno, a ver, ¿cuál Es el es? 040, es que soy antiguito. Yo me dicen que ya no se dice No, ya no se 044, dice ¿verdad? 044. Pero de todos modos, póngale 044 55 65 06 70 90. A ver, va de nuevo. 044 55 65 06 70 90. Ahí cualquier duda, 70-90. cualquier aclaración, ahí nos WhatsApp. WhatsApp, pues yo creo que es el mismo. Ah, bueno, es excelente. Entonces, ¿sí tienes WhatsApp? Tenemos WhatsApp. Ok. ¿Y Messenger instalado en el teléfono para el Face? Pues no sé si apenas estoy conociendo, le digo.
Ok, Arturo. Bueno, pues entonces ya conocimos un poco más de Arturo, de su trayectoria, del muñeco Piripitache. Piripitache. Oye, compromiso, ¿lo traes el próximo programa? Yo lo traigo al próximo programa, que venga, va a venir al próximo programa. Al próximo programa tenemos un programa donde vienen unos invitados especiales. Adelántanos un poquito. Y bueno, te comento que estos invitados son por petición precisamente de lo que estabas hablando, de mi hijo. Y este es un grupo que lleva el mejor promedio en la escuela. Hicieron un concurso de obras. Yo me tomé el atrevimiento de invitarlos a participar si ganaban. Ganaron, gustaron, y ya los verán ustedes el próximo martes presentando su obra El Ruiseñor. Excelente, muy bien. Bueno, entonces ya lo saben, esto va a ser dentro de 15 días. ¿Sí? No, de 8 días. Ah, la próxima semana. La próxima semana. Ah, o sea que aquí vamos a adelantar el programa. Sí. Excelente, entonces para prevenirnos para el próximo martes a mediodía. Sí, producción no escatimó en gastos y dijo, no, sí, tú vente y aquí. Pues a ver si se acuerdan de mí. Arturo, nos vamos. Pues nos vamos, muchas gracias por habernos favorecido con su presencia como todos los martes en Dejes Títeres. Y bueno, nos despedimos diciendo que fue la tercera llamada que se nos olvidó. Nos decís tercera llamada, y aquí nos vemos. Agradeciendo al licenciado Manuel Salgado Cuevas. Ajá. Por la atención prestada para la realización de este y otros programas que se realizan aquí en Dejes Media. Ya lo dijo Arturo, un agradecimiento muy especial al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general de Educación Secundaria Técnica en la Ciudad de México. Arturo. Richie. Aquí estamos, a la orden. Muchas gracias al equipo de producción, a Daniel, a Alejandro, también a Guillermo Gómez. Yo soy Ricardo Martínez, Arturo Ortiz Olvera. Nos vemos el próximo martes a mediodía. Por favor, no se despeguen de toda la programación que tenemos en Dejes TV. Recuerda que Dejes TV te ve aprendiendo. Que tengan un excelente día. Oigan, por cierto, acuérdense nuestro número en el estudio: 6387-1126. Esto es Dejes Media. Excelente día.